Vamos a charlar con Roberto Rojas, economista de la Fundación Blockchange. Hola Roberto, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día María Esther, buen día Marcos, todos los que colaboran ahí en la radio y a los radioescuchas también. Bueno, a ver, contame un poquito. ¿La moneda digital va a ser un refugio de todo esto que estamos hablando que parece una crisis increíble? La realidad, escuché la última parte que es con respecto a la distribución de leche y particularmente la tecnología de base donde debe circular la moneda digital argentina, que es la blockchain, es justamente la que puede servirnos para transparentar no solamente los flujos de dinero, sino también los flujos de los activos en sí mismos. Y se puede tener un control, por ejemplo, sobre la logística, la carga y la descarga, y que no haya este tipo de inconveniente, que haya retrasos por X o motivo, y de haberlo, uno sabe específicamente quién fue el responsable. En cuanto a la moneda, debemos decir que es un momento difícil para la historia argentina. No es la primera vez que nuestra moneda nacional, las monedas en general tienen tres particularidades. Son unidad de cuenta, reserva de valor y medio de intercambio. El peso hoy en día es la unidad de cuenta y es el método de intercambio, pero perdió las características de reserva de valor. Por eso cada vez hay que aumentar más las tasas para hacer atractivo quedarse en pesos. Sin embargo, la gente prefiere ir a otro tipo de refugio, fundamentalmente una moneda dura, como es en este caso el dólar, que también tiene sus particulares, porque el año pasado hubo una inflación del 8% y este año, en lo que va del año, es del 3,7% en Estados Unidos, lo que quiere decir que va perdiendo poder adquisitivo el dólar en sí mismo también. Y la moneda digital argentina consideramos de la Fundación Blockchain que es una oportunidad para recuperar esa característica de reserva de valor. ¿Cómo debería estar respaldada? ¿Con qué moneda debería estar respaldada la moneda digital argentina? Y si es algo que se puede, una vez que se tome la decisión, porque imagino que es una decisión política, ¿en cuánto se puede implementar en la Argentina? Para empezar, esta es una propuesta que hacemos desde la Fundación porque no hay ningún paper, ningún documento oficial que diga cuál es el camino que está mirando el gobierno nacional en este momento. La manera en realidad es afianzarlo en algo que la gente crea, como puede ser el dólar. Lo que sucede en este momento es que las personas que tienen grandes cantidades de dinero, que pues tienen 100 mil, 200 mil, 500 mil dólares, tienen herramientas para hacer inversiones internacionales. Ahora el vecino que tiene 5 mil, 10 mil dólares que está ahorrando para un auto, para estar, no tiene dónde dejar esa plata. Y como sabemos por experiencias pasadas también, hay cierta desconfianza con el sistema bancario y con el respaldo de esa moneda en el sistema bancario, en una crisis sistémica que por suerte no estamos en eso, ¿no? Entonces la gente lo tiene en la casa, lo cual es un riesgo para la seguridad. Y como decía antes, se va perdiendo valor por la tenencia en un lugar que no está dando una tasa de rendimiento. Con lo cual, la propuesta que nosotros hacemos es justamente dar incentivos para que la gente ponga los dólares dentro del circuito oficial, respaldado por el Banco Central, y además con una fuerte cláusula de emisión que va a haber una moneda digital por cada dólar, en una paridad que puede ser uno a uno. Y una tasa de interés de rendimiento por mantener ese dinero en el sistema, o sea, dentro del Banco Central, y que además sirva para hacer grandes compras. Hoy sabemos que, por ejemplo, cuando uno compra una vivienda, las operaciones se hacen en dólares. Todo ese traslado, el riesgo de estar manejando ese dinero, se evitaría, por ejemplo. ¿Qué tal? Buen día. Alejandro te saluda. Mi pregunta Buen día, es, Alejandro. ¿esa paridad uno a uno sería, está sujeta a una cotización diaria? ¿Estaría sujeta a una cotización diaria? Si la cláusula de 1,01. emisión, si la ¿Cómo? cláusula de emisión, perdón, si la cláusula de emisión es que solamente se puede emitir una moneda digital contra un dólar, no debería haber una variabilidad de la cotización. Si lo que puede haber es un rendimiento para dar un incentivo del Estado Nacional, que ese rendimiento habría que analizarlo. Puede ser una tasa misma en dólares o puede ser una tasa que se pagaría, o sea, se pagaría con pesos, por ejemplo, con algún tipo de coeficiente como CERESER, que se utilizó en su momento con los bonos hasta el 2007 o 2008.
Hay algunas herramientas que están dentro de la discusión política, que es la que habría que llevar adelante, porque eso ya sería el circuito fino de esto, ¿no? Claro, perdón, sí, sería que uno tiene que llevar los dólares físicos a un lugar a cambio de acreditación digital de esta moneda. Exactamente, esa es una de las propuestas. La otra propuesta, si lo que se quiere es directamente del Estado Nacional, tiene que ser en función de las reservas, pero sabemos que estamos teniendo un problema con las reservas. Claro. En ese caso, la emisión de la moneda digital tendría que estar siempre respaldado con un físico cierto, porque si no entramos con el problema que después, como hay encajes en los bancos y se pueden prestar esos dólares y se pueden hacer otro tipo de operaciones, podríamos caer en el mismo problema que tuvimos en el 2001, que después el respaldo de toda esa masa depositada no estaba. Para evitar eso, hay que hacer una cláusula de emisión bien firme, que obliga que el Estado solamente pueda emitir y mantener esa emisión siempre, y ese pasivo siempre y cuando esté el dólar físico. Si el dólar físico no está, no se puede dar. Pero esto sirve para que el Estado tenga algún mecanismo de aumento de sus reservas y que también las personas tengan algún incentivo para no estar con los dólares dentro de su casa. Este sistema de moneda digital que ustedes proponen, que habló uno de los candidatos, porque uno de los candidatos habló de esto hace un mes atrás, por lo menos, si mal no recuerdo, ¿es algo que se va a empezar a implementar en el mundo a futuro? Digo, ahí tenemos billeteras virtuales, aplicaciones para pagar, desde ya sea de los bancos o de privados. ¿La moneda digital a futuro va a ser el nuevo circulante en el mundo, no físico? Y hay una tendencia a eso. Hay varios países que han emitido su propia moneda. Dentro del bloque, China tiene moneda digital y hay ciudades donde ya no se usa el físico, pero eso es un periodo que lleva una década. ¿Y qué beneficios trae? Instantáneo. ¿Qué beneficios puede traer en lo inmediato? Y trae un montón de beneficios, por ejemplo, en que el papel se vence, se desgasta y hay que recuperarlo. Trae un montón de beneficios en el trade, en la trazabilidad del trade. Lo que hay que tener en cuenta, que es la discusión que tiene la Reserva Federal de Estados Unidos, que viene haciendo la prueba piloto desde el 2018, y ya hubo, por ejemplo, intercambios internacionales en moneda digital, en el caso de Estados Unidos, es justamente cómo se hace un anclaje legal y de cuidado para que las personas puedan mantener su individualidad y que el Estado no esté vigilando sobre los movimientos de cada uno de los ciudadanos. Que eso es en Occidente lo que más nos interesa, ¿no? ¿No es cierto? Que es la discusión real, porque todo lo demás son ventajas. O sea, cualquiera que viajó y que estuvo en alguna ciudad donde no se usa dinero, y la realidad es que uno no quiere estar con efectivo en el bolsillo, prefiere pagar con el teléfono celular y listo. Hay ciudades de China, por ejemplo, Guangzhou, donde hace dos semanas ya no se usa dinero en efectivo, solamente moneda digital. El problema es que son los turistas que no saben utilizar las billeteras virtuales. Entonces hizo una ley para que cada taxista tuviese 300 yuanes en efectivo en la mano para los turistas. Y bueno, eso derivó en que haya una protesta masiva de los ciudadanos porque nadie quiere volver a usar papel. Es un cambio de época, es un cambio de tecnología, y la realidad que nosotros en lo que estamos viendo ahora no es en una moneda de reemplazo, sino en una moneda que tenga una particularidad, que es la reserva de valor, que es lo que ha perdido el peso en este tiempo. ¿Ale? Sí, yo me imagino, digamos, vos planteaste que esta moneda pueda, una condición es la trazabilidad. Uno puede determinar el recorrido que hace la moneda, es decir, los sucesivos titulares que tiene. ¿Es así? Así es, y justamente esa es la discusión fundamental para que no haya un Estado que sea autoritario sobre el quehacer de los ciudadanos. Pero, llegado el caso, en un caso de estafa, por ejemplo, en un caso de algún tipo, la trazabilidad sí permitiría a la justicia que se haga el devenir o el recorrer de lo que pasa. Hoy en día le roban a una persona el teléfono y hace una compra con la billetera virtual y se puede reclamar no solamente en la billetera si alguien lo usó que no es uno, sino también se puede reclamar en la justicia. Y hay una trazabilidad siempre determinada desde la justicia
y no desde el quehacer propio de una empresa que da el servicio. De la misma manera nos pasa con la tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito también tiene trazabilidad. Uno sabe dónde hace el gasto, dónde pone el plástico, qué es lo que compró, cuál es el artículo, cuál es el número de artículo. Ahora esa información es personal, no es una información compartida. Salvo que uno vaya y denuncie, me robaron la tarjeta y fue otra persona la que compró, con lo cual se anula esa compra y se reintegra el dinero, si es que la justicia determina que es como nosotros decimos, y muchas veces los propios seguros de las empresas o propios las empresas adelantan esto porque ya saben que no fue la persona. Existe estos rangos de trazabilidad, la discusión es mantener el anonimato de los usuarios, ¿no? Que siempre es un hecho más que importante, pues si pensamos en gobierno democrático, es una situación, en gobiernos autoritarios sería otra, por eso es importante esta discusión que es la que se está llevando en todo el mundo. Siempre se habla, en esta campaña se ha hablado hasta el hartazgo que la emisión genera inflación. ¿La moneda digital evitaría que se genere inflación porque no estás emitiendo? ¿O no tiene nada que ver una cosa con la otra? Divido en dos partes. Si la moneda digital es la que hablamos de reserva de valor, traigo un dólar y emito un dólar, no debería haber inflación. Ajá. Si la moneda digital reemplaza todos los pesos en la economía, va a depender de la acción del Banco Central y de la coordinación del Banco Central y la economía. La realidad es que podríamos discutir horas, yo soy macroeconomista, perdonen el sesgo, pero podríamos discutir horas si es primero que aumenta la base monetaria y después los precios, o si es que por algún problema estructural aumentan los precios y convalida la base monetaria. Podría discutir horas sobre todo con los libertarios. Pero la realidad es que lo que sí sabemos nosotros es que, por ejemplo, en el 2017 se paró la emisión y la inflación igual aumentó. Con lo cual, si vamos a los hechos fácticos, es así. La otra realidad es que sí, cuando se emite también y sobre todo se emite para cubrir gasto corriente, finalmente termina siendo inflacionario. En el medio de eso debe haber algún camino que no nos está saliendo, por lo menos a los ministros y a los presidentes del Banco Central de Argentina. La moneda, si es bajo una fuerte pauta de emisión, entra un dólar y es un refugio de valor, es una cosa. Y lo otro hay que discutirlo también, porque evidentemente, tal como está la situación inflacionaria, no es algo que beneficie a casi ningún sector en la Argentina, ¿no? Ale. Te pregunto esto, que lo estoy pensando en tantos análisis económicos, ¿no? ¿El problema de Argentina es económico o político? Porque siempre el tema es que tiene que haber una autoridad política para llevar a cabo estos cambios, ¿no? En cuanto a por la credibilidad. ¿O es al margen de la política? ¿Cómo lo ves vos? La realidad es que nosotros tenemos que pensar de que es un acuerdo entre todos que creemos que las cuestiones en economía van como deberían ir. Si todos nosotros creemos que la moneda nuestra es inestable, y hablo año 2008, donde estábamos creciendo a tasa china y había reservas y se había pagado el fondo, pero se empieza a correr el rumor y todos creen que en realidad hay cierta inestabilidad en la moneda o la ciudadanía presiente eso y todos, dólar, peso que sobra, lo convierte en dólar y lo guarda en el colchón, sacando del sistema, baja la inversión y ese circulante no está en el sistema para que otro invierta tampoco. Con lo cual hay un problema y ese problema es la credibilidad política o de la conducción política. Hay que, en economía hay profecías autocumplidas. Si todos creen que va a ir mal, va a ir mal. Y si todos creen que va bien y además hay esfuerzo, hay probabilidad de que vaya bien. Con lo cual es importante la conducción política porque no está aislada la acción económica de la política. Roberto, vamos a ponerle todas las pilas a que vaya todo bien, entonces. Tal cual, es así, y debemos creer también, y a mí me parece que se abrió un marco de discusión, más allá de que el candidato lo propuso, un marco de discusión sobre cómo implementar las nuevas tecnologías a la gestión. Y eso va a generar disminución de la corrupción, va a generar que haya más trazabilidad siempre y cuando haya un hecho que no sea el correcto entre la gestión.
va a ver que la identidad de las personas, porque también blockchain se puede usar para la identidad, con lo cual no haya algún artilugio que subsane. Cuando se hace, por ejemplo, una política determinada directa, como fue el IFE o como son los planes con contraprestación de empleo, se va a la persona directamente, su billetera virtual. Si esa persona lo pasa a un puntero, por decir algo, hay una trazabilidad de eso. Hay muchos cambios que puede generar la política, la tecnología, que mejoren los rangos de acción de la política y de la gestión de la política. Por eso me parece que abrirlo desde cualquier lado que se haya hecho es una buena noticia, porque el mundo lo viene discutiendo desde el 2016. Nosotros claro, estamos empezando un poquito tarde. Bueno, igual nos quedamos con eso, que está bueno que se dé inicio, por lo menos. Roberto, muchísimas gracias, que tengas muy buen fin de semana. Muchísimas gracias a todos ustedes y que tengan muy buen fin de semana también. Gracias por la semana. Gracias, abrazo. Hablamos con Roberto Rojas, economista de la Fundación Blockchain.